que es el Servicio Comunal Estudiantil. Espacio donde realizas un proyecto de tu interés aplicando los conocimientos, habilidades y destrezas. El servicio comunal lo puedes realizar solo o con tus amigos, donde tienes la oportunidad de compartir, convivir y disfrutar de las 30 horas que debe durar el proyecto como tal. Que les llame la atención, que vaya a beneficiar a la comunidad, tanto en la que viven como en la comunidad educativa. Entonces es algo que a ustedes les va a llamar la atención, como puede ser el reciclaje, como puede ser la recolección de basura, como puede ser volver a sembrar árboles, hacer huertas en sus casas o en el colegio. ¿A qué sirve el servicio comunal? Bueno, son espacios de participación estudiantil que te permiten desarrollar actividades para beneficiar a tu cole, a las personas o a la comunidad. Este proyecto es de 30 horas y es un requisito para poderse graduar de quinto año. Y recuerda, el servicio comunal lo realizan un año antes de graduarse. Eso quiere decir que para los colegios académicos como el Liceo La Guásima se hacen en décimo año. ¿Cómo construir un proyecto de servicio comunal? Bueno, puedes hacer una lista de temas que te interesen, qué situaciones deseas mejorar, cambiar, recuperar, entre otras. De la lista seleccionada, seleccionas el tema del proyecto de servicio comunal que más te interesa y se ajuste a tus posibilidades. Recuerda que puedes contar con el apoyo del docente tutor, que esto es muy importante. Buscamos siempre profesores que sean afines a los proyectos que nosotros vamos a desarrollar. Por ejemplo, a las personas que podrían desarrollar un proyecto de artes, lo más lógico sería que buscasen a un profesor de artes plásticas o de artes industriales que son buenos en esas áreas. O por ejemplo, si quisieran desarrollar uno de vida saludable, pues buscar las profesoras de educación para el hogar, que ellas manejan muy bien el tema. Otro punto importante es buscar información del tema que vas a escoger para que puedas elaborar el plan del proyecto de servicio comunal. Hay que buscar una bibliografía, consultando otras experiencias. Y el cuarto paso sería elaborar el plan del servicio comunal estudiantil. Y recordar que los resultados de este plan te permitirán hacer un informe final. ¿Esto con qué es lo que se busca? Que ustedes, si elaboran el plan de una forma correcta, saben que realizan el cronograma y van sobre ruedas. ¿Qué debe tener el plan del servicio comunal? Bueno, un problema a resolver y una descripción. Entonces vamos a poner el ejemplo de la imagen que tenemos a la par y vemos que está limpiando un río. Entonces, ¿cuál sería el problema a resolver? Bueno, vamos a limpiar la ribera del río Ciruelas, ¿verdad? Entonces ustedes, ese es el problema a resolver. Y la descripción, bueno, descripción, ustedes en una hoja van a describir cuál es la situación que se está presentando en ese río debido a la contaminación y lo que ustedes van a realizar. La justificación es importante porque igual es una hoja donde ustedes van a escribir el por qué consideran que es importante hacer ese proyecto y qué beneficios le va a traer a ustedes y a la comunidad. Después de ahí vamos a hacer los objetivos. Hay un objetivo general y tres objetivos específicos. Las metas que ustedes van a plantearse, que en este caso serían de tratar de implementar en la comunidad, pues mantener los ríos limpios. Y las actividades y los resultados. En este caso ustedes pueden decir, bueno, vamos a hacer una campaña tales días, vamos a promocionarlo en la iglesia, vamos a promocionarlo en los cultos, vamos a promocionarlo en diferentes lugares. Y después vamos a ver los resultados que eso nos va a traer. El sexto punto serían los recursos. Los recursos es con lo que yo cuento.
Entonces son los recursos que va a poner, y otra cosa importante, obviamente, el recurso humano. Después viene un cronograma que ustedes tienen que llenar, entonces van a indicar en qué mes o en qué semana van a realizar esas tareas. Entonces ustedes ponen, bueno, en el mes de julio vamos a hacer una limpieza del río, en el mes de agosto vamos a hacer una campaña en la escuela de Gabriela Mistral, ¿verdad? Entonces van poniendo cada una de las cosas que ustedes piensan ejecutar. Otro punto importante es el de los responsables. Ahí nos van a indicar quiénes son las personas que se van a encargar de hacer cada una de las diferentes actividades que tengan ustedes que realizar. Al final van a hacer una evaluación. Esta evaluación va a contar con todo lo que tiene que ver cómo les fue, si lograron o no lograron hacer lo que ustedes tenían planeado. Otra cosa importante es qué cosas podría yo hacer, porque a veces qué tipo de temas podríamos utilizar. Bueno, hay sobre el medio ambiente, como tiene que ver con el reciclaje, con la reutilización de desechos, rotulación, viveros sostenibles, huertas, mariposarios, ferias de la salud. En cuanto a los jóvenes, apoyando jóvenes, tutorías a estudiantes de tu nivel o de niveles diferentes, fortalecimiento, creación de clubes, grupos artísticos, ecológicos y culturales. Tutorías a estudiantes es que si vos sos bueno en matemática o en español, puedes buscar muchachos de niveles inferiores para darles tutorías para que ellos vayan superando el nivel que ellos tienen. En cuanto a la información estudiantil, y ahorita como estamos en la parte de la pandemia, esta parte es donde se le da un poco más de énfasis, que es la información estudiantil, que es crear periódicos, murales, páginas en Facebook, en Instagram, en YouTube o en cualquier red social, en hacer revistas digitales, multiplicando información de foros, de talleres, buzones de consulta o de opinión. En cuanto a arte, pueden hacer murales temáticos, grupos de teatro, danza, ambientación de espacios, diseño de materiales audiovisuales. Y en estilos de vida saludable, organización de clubes deportivos, aprovechamiento del tiempo libre, rescate de juegos tradicionales, información sobre alimentación saludable. Todos ustedes buscan toda la información en las diferentes redes sobre un tema específico y ustedes pueden llegar y desarrollarlo. Muy bien, el cronograma que tenemos, muchachos, esta vez se ha modificado debido a la pandemia, pero vamos a indicar el que en primera instancia estaba. Empezaba en marzo, que es cuando se forma el comité de servicio comunal en cada colegio. Dos estudiantes del nivel del gobierno estudiantil deben formar parte de él. En abril se presentan los proyectos para que haya una revisión y una posterior aprobación. Y en mayo se empezaba a realizar el servicio comunal. Ya para octubre era el último mes para terminar con el proyecto de servicio comunal y elaborar el informe. Y en noviembre se presentaba el informe final del proyecto. El comité certifica que se terminó el servicio comunal y se envía a la dirección regional, que es la que indica que ustedes ya concluyeron el servicio comunal estudiantil. El servicio comunal es un servicio de proyección a la comunidad, no es un trabajo. Antes se le decía trabajo comunal, pero ya no es trabajo comunal, sino un servicio que se le brinda a la comunidad. El servicio comunal se realiza en décimo año en los colegios académicos y en undécimo si es en un colegio técnico. Son 30 horas y se hacen fuera de horario de clases. Eso es importante mencionar porque ustedes deben aprovechar su tiempo libre para ejecutarlo. Es un requisito para graduarse. La persona que no realiza el servicio comunal no se puede graduar. Y cuando ya hagan su servicio comunal,
debe contar con el apoyo del docente tutor. Bueno, chicos, básicamente lo más importante es que ustedes estén pendientes del canal de Servicio Comunal. Ahí el profe Manu y otros profes les subimos la información. Están varios panfletos para los que trabajan de forma virtual. Ya lo pueden ir leyendo. Y los que van a venir de forma presencial, por favor, no se les olvide. Vamos a atender según el horario ya establecido y las aulas que ya están establecidas. La información se comunicó por el canal de Servicio Comunal y también el profe Manu se los va a pasar por el WhatsApp de DESE. Lo que sí necesitamos, chicos, es que bueno, estén claros y pendientes que el Servicio Comunal se entregan varios informes de avance. Entonces el informe de avance 1, el informe de avance 2. Cuando nosotros les pedimos un avance, la idea es que por lo menos ustedes le hayan pedido a su tutor que se lo les dé por lo menos una revisada, para que ya cuando nosotros nos sentemos como comité a revisarlo, ya haya tenido una revisión previa. Después ustedes tienen que entregar lo que es el informe final. El informe final tiene dos partes, tiene lo que es la parte escrita y un video. El profe Manu ya subió en el canal del Servicio Comunal varios ejemplos de videos de grupos del año pasado para que ustedes tengan bien una idea de qué es lo que tienen que hacer. Bueno, recordar, chicos, que ustedes, la idea es que lo hagan en décimo, porque ya el otro año va a estar con más cosas con lo de la universidad. Recordar que son 30 horas y que es un requisito para graduarse. Entonces, ¿qué pasa si no lo hacen? Si no lo hacen, chicos, simple y sencillamente cuando no se les va a poder dar el título de quinto. Entonces, la idea es que aprovechen este año al máximo para que lo puedan sacar. Es un proyecto que ustedes pueden hacer con, ya sea con sus compañeros de la misma sección o con otros grupos. No hay ningún problema. Mientras ustedes logren organizarse, por nosotros no hay ningún problema. Después, lo que pueden hacer es que se organizan entre ustedes, ya sea de forma presencial o de forma virtual, como ustedes gusten. Pueden ir haciendo una lista de temas, una lista de posibles temas que ustedes nos van a plantear a nosotros como comité para ver si se los aprobamos o no se los aprobamos. En este documento que yo les estoy haciendo un resumen ahorita, vienen varios temas. Igual nosotros más adelante, si Dios quiere, les vamos a estar posteando y les vamos a estar compartiendo otros temas que nosotros como comité nos sentamos a compartir. Este documento menciona varios temas que ustedes pueden usar, como el reciclaje, realizar viveros sostenibles, mariposarios, tutorías estudiantiles, crear murales o páginas en Facebook o en algún otro medio como Instagram o Twitter o TikTok. Y también pueden hacer talleres o pueden también ser parte de un club. La idea es que ustedes se sientan y que hagan una lista de posibles temas para que nosotros les podamos decir si sí los aprobamos o no los aprobamos. Después, bueno, recordarse que tienen que ser estructurados, tienen que ser una parte escrita. Igual ahí en el foro nosotros les damos una guía para que ustedes vayan teniendo una idea de lo que tienen que presentar.